Desde que Hexatlón comenzó en TV Azteca se posicionó como uno de los reality shows favoritos del público mexicano, pues es un programa lleno de retos y emociones que contagian a casi cualquier televidente. En las últimas horas se ha especulado mucho sobre el reto de la supervivencia del capítulo 75, porque hasta este momento los azules tienen más participantes que el equipo rojo. En la cuenta de Instagram llamada Chismes Hexatlón, una seguidora del programa publicó que el reality show tuvo otro error en los avances del capítulo de eliminación de este viernes 23 de noviembre, en donde se juega la supervivencia. La televidente escribió, mañana pierden los azules, porque acaba de decir Rosy que, una de ustedes hoy deja las playas, y en los rojos sale un hombre, no mujer, así que mañana pierden azules, sic. Usuarios de las redes sociales aseguraron que hay tres posibles candidatas a salir. Evelyn, Ximena o Diana, aunque la mayoría de ellos dice que Evelyn merece quedarse, pues además de ser una buena competidora, es una excelente persona. Una vez más, Hexatlón se posicionó como el favorito del público mexicano, pues en su cuenta de Instagram compartió una imagen que demuestra que el rating el pasado 21 de noviembre fue de 9,5 puntos contra 5,4 de su competencia, Reto 4 Elementos del Canal 5. Es un hecho que el programa del día de hoy estará más emocionante que nunca, pues es casi seguro que una mujer del equipo azul se despedirá de sus compañeros esta noche. ¿Quién crees que salga de la competencia? Con información de Chismes Hexatlón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.